Son 27 años defendiendo lo público y los derechos de los ciudadanos a través del control preventivo y la lucha contra la corrupción. La veeduría tiene ojos de ciudadano y su mirada sobre Bogotá es la de millones de personas que habitan en esta ciudad. Bienvenidos al informativo de la veeduría distrital. En Bogotá los héroes caminan por las calles y sus hazañas están transformando la realidad. Hoy vamos a conocer la historia de María Conchita Ramírez, una mujer que a través de su lucha por la transparencia está inspirando a generaciones. Las 20 localidades tienen un Consejo de Sabios que está conformado por elección popular con la población mayor de cada localidad. Yo creo que uno de los efectos más importantes de la participación es justamente el control social. Pero participar significa incidir y necesitamos de entidades como la veeduría que nos acompañen a hacer esa incidencia. El Consejo de Sabios guarda un profundo agradecimiento a la veeduría distrital porque desde hace 6 o 7 años la Casa Ciudadana, que es una ubicación de la veeduría distrital, ha sido la casa del Consejo de Sabios distrital para hacer sus reuniones. La veeduría distrital está cumpliendo 27 años de existencia. Quiero enviarles un saludo y un reconocimiento a las personas que me antecedieron en el cargo de veedor distrital. De la misma manera, a los actuales funcionarios de la veeduría distrital, a quienes tienen un vínculo contractual con esta entidad por todo lo que hacen en favor de los derechos de los ciudadanos de Bogotá. Esta entidad se constituye en los ojos de la ciudadanía, porque estamos atentos a lo que ocurre en las diferentes entidades del distrito para que las cosas se hagan de manera correcta, de manera adecuada, conforme a lo que señalan la Constitución, la ley y los acuerdos del Consejo Distrital. Somos los ojos de la ciudadanía. La veeduría distrital formuló alerta preventiva al alcalde local de Santa Fe en relación con el contrato de obra número 145 de 2019, que busca intervenir varios segmentos de la malla vial del barrio La Macarena. En primer lugar, no está publicada, como debería, la información de su ejecución en el SECOP. En segundo lugar, el tema relativo a la necesidad de hacer reconstrucción de una malla vial que a los ojos de todo el mundo está en buen estado. En tercer lugar, los costos. Desde luego, no es lo mismo reconstruir que rehabilitar, de acuerdo con la alternativa técnica más viable. Por otro lado, el interventor, a nuestro juicio, no ha cumplido con sus deberes establecidos en la ley. Y finalmente, el tema relativo a la participación de la ciudadanía, especialmente la población más afectada por el proyecto. Con el fin de verificar posibles ineficiencias administrativas, la veeduría distrital realizó una visita de inspección al relleno sanitario de Doña Juana. Para nosotros es importante comunicarle a la ciudadanía en general que los hechos ocurridos el 28 de abril ya fueron superados en su totalidad y desde el marco de nuestras competencias estaremos formulando medidas tendientes al seguimiento de la geoconformación y compactación del terreno a fin de que los hechos no vuelvan a ocurrir. Los trabajadores de la veeduría distrital sentimos gran satisfacción por los 27 años de existencia de nuestra entidad, la cual construimos día a día con nuestro trabajo comprometido con los ciudadanos, nuestra razón de ser, ejerciendo el control preventivo y promoviendo la autorregulación y el control social como formas de lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la gestión pública distrital. ¡Feliz cumpleaños, veeduría distrital! La veeduría continuará abriendo espacios para la construcción de ese nuevo pacto ciudadano, donde todos pasemos de ser los espectadores a ser los principales protagonistas del destino de la ciudad. Somos los ojos de la ciudadanía.